Muchas gracias, Mauro. Muy buena tarde. Ya arranque de fin de semana. Aprovechelo, disfrútelo al máximo en compañía de sus familiares, también de sus amigos que nos esperan en la Sultana del Norte en torno del pronóstico del tiempo. Actualmente el termómetro ya marcando los 26 grados centígrados. El viento recorre los 3 kilómetros por hora, humedad al 63%, presión 1012 milibares. Y ya lo sabe, aún no está latente la probabilidad de lluvia para el transcurso de toda esta jornada, pero ya se acercan algunas zonas de inestabilidad. Vamos a platicarle más adelante de estos aspectos. Nuestros vecinos del noreste también mantienen temperaturas muy agradables, muy estables. Las vemos que las máximas están alcanzando los 31 grados para Miguel Alemán, también para Reynosa, las mínimas tocando los 23 grados para Doctor Arroyo, también para Monclova. Temperaturas muy agradables, muy estables para todo el resto del noreste. Dentro de estos municipios tampoco se espera la probabilidad de lluvia. Para el transcurso de toda esta jornada que nos espera, veremos condiciones de cielo medio nublado, presencia de un poquito más de carga de nubosidad, esperando que el termómetro alcance una temperatura máxima de los 30 grados centígrados en el transcurso de 3 de la tarde a 6. Por la noche, un muy leve descenso, tocando los 26 grados centígrados. Vamos a hablar acerca del transcurso de los próximos días para que se prepare muy bien para este fin de semana todas sus actividades. Para el día sábado, una mínima de 19, máxima de 30 grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado. Se extienden estas condiciones también para el día domingo, mínima de 21, una máxima de 30, mismas condiciones de cielo. También para el día lunes, mínima de 22, máxima de 31. Ojo, ya vienen las interacciones. ¿Qué esperamos para domingo, lunes y también para el transcurso de martes? Se abre la probabilidad de lluvia hasta en un 10%, de 10 a 15%. Lo voy a explicar más adelante por qué, qué es lo que veremos. Ya para el día martes, una mínima de 21, máxima de 29, igualmente condiciones de cielo medio nublado. Ahora sí, ¿por qué le comento que se esperan este 10-15% de probabilidad de lluvia? Existe actualmente una entrada de humedad por parte del Golfo de México que hace interacción también con la Sierra Madre, y lo que está ocasionando es que se abra esta probabilidad de lluvia, que aquí la puede observar, para el transcurso de domingo, lunes y también para martes. Ya lo sabe, es ligera, de un 10-15%, pero está latente, no está de más, es debido a esta entrada de humedad. Es esta zona en verde que podemos observar aquí dentro del noreste de la República Mexicana. Por otra parte, continúan las lluvias al sureste también de la República. Vamos a hablar acerca de que aún no comienza la temporada de ciclones, pero ya podemos ver la primera depresión tropical. Esta es la número uno de la temporada. Se encuentra a 2.315 kilómetros de Los Cabos, Baja California Sur. Tiene vientos de 55 kilómetros por hora. Las rachas están alcanzando los 74 kilómetros. Tiene un movimiento hacia el noroeste con un desplazamiento de los 7 kilómetros por hora. Cabe recalcar que está muy lejos de causar alguna afectación dentro de la República Mexicana, pero pues es importante, es esta zona que podemos observar aquí, tenerlo en cuenta. Es la número uno ya de esta temporada, que supone da arranque el día 15 de mayo. Vamos a hablar acerca de la salida del sol alrededor de las 6:59 de la mañana. Esperamos una puesta a las 8:18 de la noche, dándonos un total de luz solar del día de 13 horas con 19 minutos. Aprovechelo al máximo para realizar todas sus actividades. Y ya por último, le recuerdo que se acerca una próxima fase lunar, que es la luna nueva, este martes 15 de mayo, alrededor de las 6 horas con 48 minutos. Así que ya lo sabes, se acercan también cambios en el pronóstico del tiempo, probabilidad de lluvia para domingo, lunes y martes, muy ligera, pero está latente. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, un gusto estar con ustedes.